Bueno, pues ya está, ya lo tenemos. Esto es un molde que me he hecho para hacer otro molde. Lo que voy a hacer para el otro molde es poner varias barritas del tamaño que yo quiero para luego sacarlas una vez que le haya puesto el molde antes y que queden los huecos de este tamaño. Entonces las voy a dejar fijadas a la base, que luego será el techo, ya lo veréis. Y lo que vamos a hacer es con este producto de Resin Pro, que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, que es un molde líquido. Se mezclan ambas partes tal y como dicen las instrucciones. Son 100 gramos de A más 5 gramos de B. Hacemos la mezcla y rellenamos todo el molde con esto, que por cierto yo acabé el bote entero, porque hice un pedazo de molde. Vamos a verlo bien. Mientras hace la mezcla, aquí va un chiste muy malo. Dice: Hola, ¿cómo te llamas? María de Los Ángeles, ¿y tú? Daniel de Nueva York. Bueno, y aquí que ya está hecha la mezcla, lo que hago es primero darle unas cuantas pinceladas para que no quede ningún huequecito por ahí sin rellenar con la mezcla. Bueno, pues ya está listo, pesa bastante y lo que voy a hacer es volver a meterlo dentro del molde de madera. Así cuando lo rellenemos y tal y lo traslademos de un sitio a otro y esté todo lo de dentro líquido, no se nos caerá por los bordes. Y ahora voy a preparar el Epoxy 5, que es una mezcla de resina epoxy que puede llegar hasta los 5 centímetros. Queda bastante duro y a mí me va bastante bien para hacer bolígrafos. Así que nada, hago las mezclas para rellenar las 8 barritas y con varios colores y en algunas le pongo cuentas de estas de colores, en otra le pongo trocitos de madera, de todo, les pongo de todo para ver cómo queda, simplemente hacer pruebas. Y de vez en cuando iré haciendo lo mismo e iré haciendo otras pruebas diferentes, a ver si quedan bien. Ya sabéis que esto, cuando lo tenéis en la cabeza una cosa y lo hacéis y tal, y luego queda después de torneado muy diferente, nunca sabes realmente si va a quedar tan bien como te imaginas o si algo que crees que va a quedar mal va a quedar luego muy muy bien. De hecho, hay unos polvos fluorescentes de Resin Pro también que eché en la barrita blanca. Y claro, no pensé que luego esos polvos pues se van al fondo. Cuando ya seca la barrita, los polvos estaban todos en el fondo. Y al tornearlo, pues toda esa parte fuerte que era muy fluorescente se quitó y quedó un poquito fluorescente solamente. Pero vamos, que ahora que ya lo sé, ya lo solucionaré para la próxima. Bueno, dejamos secar un par de días o tres, que esté bien duro, y entonces ya lo sacamos del molde. Lo que ocurre que en este vídeo no me voy a centrar demasiado en deciros todos los pasos que hay que hacer después para tornear el bolígrafo, porque ya tengo un vídeo en el canal donde lo explico todo esto detenidamente. Os dejo el enlace aquí arriba y así lo podéis ver todos los pasos detenidamente. Y aquí es simplemente para que vieseis, pues, que con este molde que nos podemos hacer nosotros mismos, o molde de otro tipo de cosas, yo que sé, de fichas de ajedrez, de alguna historia que queramos tener repetidas veces cuando queramos con resina, pues podemos hacer cualquier cosa al molde líquido. Y aquí pues tuve una diferencia de opiniones con el escariador y se me rompió la barrita, así que este bolígrafo no llegó a finalizarse. Pero el resto sí que se pudo tornear todos. Dice: Oye, Miguel, ¿cómo te ha ido el curso para despistado? Dice: Ah, pero era hoy.
Bueno, y este es el resultado final. Personalmente me gusta mucho y hay otros que me gustan más y otros menos, pero bueno, este no me esperaba que quedara tan bonito y es muy sencillo. Y nada, no os voy a enseñar cómo me he puesto a tornearlos todos porque el vídeo sería eterno. Como os dije antes, os he dejado un enlace ahí de cómo se hacen todos los pasos de montaje, de torneado, etcétera, etcétera. Bien reseñado todo en el vídeo este de cómo hacer un bolígrafo de resina epoxi. Si tenéis curiosidad y tal, pues lo visitáis y pues disfrutáis viendo más vídeos. Espero que os haya gustado el vídeo, el resultado de los bolígrafos y si es así, pues nada, darme un buen like, que me vendrá muy bien. Suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Así podréis ver más vídeos como este e incluso mejores. Y nos vemos en un próximo vídeo, porque aprendices. Un abrazo a todos.